En Portugalete no se ha creado todavía, no se ha constituido formalmente, pero está en ciernes una nueva asociación de bares que podría aglutinar hasta 100 bares del municipio. ¿Qué es lo que os ha llevado a este movimiento, a empezar a uniros? Sí, bueno, pues al final por la situación actual nos hemos visto un poco obligados a juntarnos. También muchas veces el grupo que tenemos creado forma parte psicológica de que uno cuenta la experiencia al otro, pues informaciones que recibimos, tal, y un poco surgió por ahí la idea. Claro, la idea de todo esto es que esto no se quede en agua de borrajas, sino que a futuro podamos constituir una asociación para estar todos mucho más apoyados entre nosotros y de cara a instituciones, pues también el poder transmitir y recibir información más directa. ¿Tiene nombre ya esa futura asociación o todavía no? No, todavía no. Esto ha surgido muy rápido. Llevamos con la agrupación unos 15 días, 3 semanas como mucho. Y claro, de momento es muy difícil porque tampoco nos podemos juntar presencialmente. Entonces, el hecho de hablar todo por WhatsApp, por redes sociales y tal, pues creas que no dificulta mucho estas cosas. En esas conversaciones que tenéis por WhatsApp, ¿qué es lo que os comentáis? ¿Cuáles son las preocupaciones mayores que tenéis los bares de Portugalete? Pues en principio, un poco las preocupaciones más graves que tenemos es el tema económico. Claro, al final llevamos 2 meses sin actividad, con unos gastos importantes. Yo en mi caso, desde que te comentaba antes, pues en estos 2 meses calculamos unas pérdidas de unos 12.000 euros aproximadamente. Al final sumamos sueldos, bueno, sueldos no, porque en este caso estarían la gente que tenemos en el ERTE, lo cubriría el Estado, pero bueno, alquileres, luz, agua, seguros, es decir, tenemos una serie de gastos importantes y estamos a ingresos cero ahora mismo. A ingresos cero y ningún tipo de ayuda de momento desde el Ayuntamiento de Portugalete. Pues de momento desde el Ayuntamiento de Portugalete sí que se han pronunciado que va a haber ciertas medidas, pero no sabemos cuáles. Claro, llevamos esta situación ya bastante tiempo. También necesitamos un poco de agilidad por parte de las instituciones. En tu caso, Leo, además se da la circunstancia de que podrías poner terraza. Habéis solicitado para poder ampliar la terraza, pero lleváis una semana esperando a que os den el permiso. En principio, llevamos una semana ya desde que se pusieron en contacto con nosotros. Es cierto que el primer paso adelante lo han dado ellos llamándonos para preguntar si teníamos pensado abrir y que por favor mandáramos un plano diciendo cómo colocaríamos la terraza. Y en nuestro caso, habría que colocar dos contenedores de basura que pertenecen a la otra calle, a Gregorio Usquiano, ponerlos en otro lado. Pues eso lo hemos enviado el domingo, claro, hasta el lunes ellos que comienzan a trabajar lo han visto, todavía no hemos recibido respuesta. Creo que fue el miércoles que mi pareja llamó por teléfono para preguntar qué había ocurrido y dijeron que todavía eso ya no lo lleva a urbanismo, el tema de contenedores lo lleva a medio ambiente. Hasta que ellos no se pronuncien de a ver si donde se puede colocar puede pasar el camión a recogerlo, pues no sabemos nada. Ese espacio nos supone poder pasar de tener las 6 mesas que tenemos siempre pagadas, podemos poner 3 o podríamos poner las 6. Claro, es bastante la diferencia entre tener 3 y 6. Por mientras, hasta no sabemos nada, nosotros no nos podemos plantear abrir. Además, os habéis metido en una maraña burocrática dentro del ayuntamiento, ahora pasa de urbanismo a medio ambiente. Me imagino que lo que vosotros pedís es lo mismo que comenta Iván, agilidad, ¿no?, a la hora de resolver los problemas que tenéis los hosteleros. En principio, sí, lo que queremos es saberlo, aunque sea de voz. Oye, sí se puede, lo vamos a hacer, espéranos un poco, te contestamos dentro de 2 días. Saber algo, pero por lo menos para no estar despertando todos los días pensando qué va a ocurrir. Eso parece una tontería, ¿verdad? Solo es un pedazo de acera que podría solucionarle la vida a un pequeño negocio. De ese pequeño negocio viven 3 familias. Entonces, es una cosa que solo son 3 familias, pero son 3 familias por 100 bares que nosotros estamos ahora mismo en el grupo, imagínate, ya podrían ser 300 familias, sin contar que esos son los que están, los que no están, al final somos 200, podrían ser 600 familias, es bastante, bastante importante, una cosa tan sencilla como un permiso. En nuestra calle, que es una calle que es semipeatonal y hay suficiente espacio, pues se entiende de que ya está la terraza concedida, solo es poder dar el paso a tener más espacio. 3 familias en el caso de Leo, 6 trabajadores en el caso de tu bar, Iván, y la misma situación, incertidumbre total, no sabes si te atreverías a rescatar a alguno del ERTE porque le tienes que pagar la seguridad social, ¿no?, al resto de los compañeros que sigan en el ERTE. Sí, eso es. Al principio el ERTE por causa mayor, que claro, nosotros fuimos obligados a cerrar en su momento, se dijo que los empleados pasaban al ERTE y cobrarían lo que era el sueldo, como si fuese un paro con sus descuentos y demás, y la seguridad social estaría cubierta por el Estado. Claro, a día de 13 de mayo han sacado una nueva información en el BOE, por la cual nosotros sí podemos rescatar a un empleado, a dos o parte de ellos,
nos exonerarían de pagar el 85% de seguridad social, pero a cambio tenemos que pagar el 40% de la seguridad social de la gente que se queda en el ERTE. Claro, en principio no vemos el sentido, porque si yo necesito a un empleado, yo me hago responsable de pagar ese sueldo de seguridad social, pero no que me obliguen a pagar la parte de seguridad social de la gente que no rescato del ERTE. Y eso es algo que ha salido a información del día 13, o sea, hace 2 días. Claro, la gente, yo me planteo una cosa también, los compañeros que hayan empezado antes a trabajar, que podían haber empezado desde el día 11, si han rescatado a empleados, ellos van a tener que pagar el 100% también de esa cuota, también les van a exonerar, ¿no? Claro, estamos en una desinformación total. No tenemos nadie que nos diga, claro, hay que hacer esto de esta manera. Al final nos hemos tenido que convertir, aparte de camareros, psicólogos, nos hemos tenido que convertir en abogados y juristas. O sea, es terrible, te lees el BOE y cabe mucha interpretación dentro de todas las normas que ponen. Entonces, también tenemos ese sentimiento, aparte de la preocupación económica, esa inquietud de desinformación. Y la incertidumbre de si ahora rescato a uno, luego me cambian de repente las reglas a mitad de la partida de nuevo y estoy metido en un pufo mayor, al final va a tener que cerrar la empresa y a ver qué hago, ¿no? Claro, eso es. Al final nosotros no puedes calcular el volumen de trabajo que vamos a tener. La opción lógica pues sería empezar uno solo, el autónomo del local. Pero claro, al final creo que en ciertos momentos nos vamos a ver sobrepasados, sin ayuda de otra persona trabajando, ¿no? Entonces es un poco peligroso también de cara a la opinión pública del resto de los vecinos y de la comunidad, porque si ellos ven un descontrol tampoco van a estar a gusto. Y nosotros lo primero que queremos y sabemos que es una situación sanitaria grave y que hay que tenerlo controlado. No queremos saber si las medidas adecuadas, pero claro, te ves un poco abocado por la situación económica también de la que estamos viviendo, ¿no? Económica en la que también una moratoria de una hipoteca os ha llevado muchos días conseguirla, en tu caso además un crédito que tienes que seguir pagando, la incertidumbre dentro de casa será enorme. Leo. Dentro de nuestra casa, por lo menos a nosotros tuvimos la suerte que nos ha pillado en un momento en que estábamos económicamente solventes. Hace 3 años cerramos un local, otro local que teníamos, y si no hubieses pillado hace 3 años igual nos hubiese desarmado por completo económicamente. Bueno, hemos tenido tiempo para que en este tiempo pudiésemos salir adelante y pudiésemos tener un poquito de respiro y bueno, hemos podido. Dentro del grupo, donde más hay inquietud es la parte económica, pero sobre todo también no solo por bancos, sino también porque hay gente que los dueños no han querido llegar a un acuerdo. O me pagas o me pagas. Y si no me pagas, pues el mes que viene ya no estás. En la mayoría de los contratos hay una cláusula que en 2 meses que ya tengas dejar de pagar, pues él legalmente puede proceder a quitarte tu derecho a explotar el bar. Entonces, hay gente que está intentando llegar a un acuerdo, me lo quitas de la fianza o no me lo quitas de la fianza. Esa fianza ya no lo tiene el dueño, ahora lo tiene el gobierno vasco. Habría que solicitar al gobierno vasco a ver si, por favor, puede acceder esa fianza a una parte y luego reponerla. Claro, pero sí hay gente que está en el grupo. Imagínate, pagar el alquiler de 60 días... que no has hecho nada. O sea, que esa inquietud también nos están transmitiendo dentro del grupo, gente a la que no le está perdonando el casero el alquiler del bar. ¿Más situaciones que se comenten dentro de ese grupo de WhatsApp? Sí, a ver, al final pues ahí tenemos un poco de todo. Yo, en nuestro caso personal, sí que hemos tenido la suerte de llegar a un acuerdo con el propietario y es un balón de oxígeno muy importante. Pero hay gente que, lo que comentaba mi compañero Leo, que no se lo han permitido. Claro, yo también me planteo un poco la situación de esa persona, es decir, hasta qué punto me merece la pena aguantar, ¿no?, del negocio, o directamente cierro y me voy. Entonces, no sé, es muy complicado, es muy complicado. Y luego que parece que somos solo la hostelería los que somos los beneficiados de estas aperturas, pero claro, detrás nuestro también hay productores, hay distribuidores, o sea, hay una cantidad ingente de personas que ahora mismo está parada. Y no ve tampoco futuro de cuándo va a arrancar, porque a nosotros los proveedores nos llaman preguntándonos cuándo vamos a abrir, para ellos también poder empezar su actividad económica. Ahora mismo hay un montón de distribuciones paradas. Sí, desde el frutero que os vende los limones hasta el carnicero que os vende las hamburguesas, por ejemplo. Un ejemplo muy tonto que poníamos, ¿no?, entre los compañeros. ¿Cuántos kilos de cítricos gastas a la semana? Pues entre naranjas y limones. Pues igual te puedes poner, no sé, 10, 12, 15 kilos. Si multiplicamos eso por casi 200 locales, creo que hay en Portu, o algo más, o sea, estamos hablando de 2 toneladas de limones, de cítricos, solo en Portu a la semana. Quiero decir, si eso lo trasladamos a nivel nacional, es una barbaridad. Es decir, los productores, tanto de frutas, verduras, cárnicos,
Ahora mismo los productores cárnicos están dejando de matar ganado a cuenta que en hostelería no se está sacando. Evidentemente todo eso está ahí parado, son también gente afectada. Quiero decir que es una cadena y no solo somos nosotros, igual es a los que se nos ve más porque somos los que estamos a pie de calle, pero por detrás nuestro hay mucha gente y muchas empresas. Sí, que quede claro que detrás de un cubata hay algo más que jorgorio, hay mucha actividad económica y el sostén de muchísimas familias. No sé si para acabar, algún mensaje que queréis mandar a las instituciones, en lo más directo, que nosotros somos una telelocal, al Ayuntamiento de Portugalete. Sí, a ver, yo por mi parte sí que pediría un poco de agilidad en los trámites, ¿no? Porque al final llevamos ya mucho tiempo y lo que menos necesitamos ahora es seguir esperando otras 2 semanas a que se aprueben ayudas, a que se aprueben el tema de terrazas. O sea, queremos saber un poco por dónde tirar para también empezar a plantear nuestros negocios. Igual tenemos que reinventarnos en base a esta nueva situación. Claro, pero si no sabemos las cosas claras, evidentemente tampoco podemos tomar decisiones en base a ello, ¿no? ¿Leo el mismo mensaje? Nosotros primero quiero que también transmitir que, por lo menos dentro del grupo que nosotros estamos manejando, todos estamos muy conscientes que las normas las queremos cumplir. No estamos pidiendo que hagan excepciones a las normas. Las normas sanitarias se van a cumplir, las normas de espacio se van a cumplir. Nosotros somos los primeros que estamos concienciados que si uno de nosotros no está cumpliendo las normas, entre nosotros mismos, darle un toque y decir, así no, porque eso afecta a otros 100. Entonces, que sepan que queremos abrir con todas las normas cumplidas, porque esto es una cosa sanitaria que nunca hemos vivido y queremos transmitir una tranquilidad, una hostelería segura, una hostelería transparente, que tú puedas entrar a un bar y que veas que está funcionando con todas las normas posibles que tiene ese bar. Entonces, lo único que pedimos es una agilidad, pero no para permitirnos abrir sin más, no. Queremos abrir cumpliendo las normas y haciéndolo para salvar nuestra economía, pero también salvando la sanidad del resto.